nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Guiñón de Montfort. Continuamos con nuestras lecciones en este conocimiento de sí mismo. Y dentro de esto es totalmente vital y muy importante el discernimiento de los espíritus. Ustedes se preguntarán qué es aquello. Bueno, es necesario nosotros conocer y saber qué espíritu estamos recibiendo, si el espíritu de Dios o el espíritu del maligno. Pero para ello necesitamos reglas para saber cuál espíritu nos está moviendo interiormente. Por tanto, vamos a ver esta lección para aprender un poco más y saber manejar nuestra vida. Vamos con nuestra lección. Bienvenidos a su consagración a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort. La lección que hoy vamos a ver es la lección sobre los discernimientos de los espíritus. Entonces empezaremos con pidiéndole a San Ignacio de Loyola, que él, de quien tomaremos estas reglas, que nos dé la gracia de poder comprenderlas para llevarlas a nuestra vida espiritual y así poder alcanzar esa santidad que queremos alcanzar. Y pidámosle a Nuestra Señora, que fue Nuestra Señora misma la que le regaló estas reglas a San Ignacio, que nos conceda la gracia de poder ponerlas en práctica. Entonces quiero empezar contándoles cómo nacieron estas reglas de San Ignacio de Loyola. San Ignacio, como algunos sabrán, fue un hombre, un soldado, que estuvo enfermo precisamente por esa enfermedad. Fue que él alcanza a conocer a Dios y también a través de eso él puede vivir por experiencia estas reglas de discernimiento de los espíritus. San Ignacio no era un hombre convertido a Dios o que estuviera cercano a él, pero después, a raíz de esta convalencia que tuvo después de que cayó de una guerra, cae enfermo y es allí donde él pide que le lleven lecturas, que a él le gustaba mucho lecturas de caballería, pues obviamente era un caballero de su tiempo, y a él le dan, en el lugar donde él estaba, no habían libros así, entonces lo único que encontraron era las Sagradas Escrituras y Vida de Santos. Entonces no tenía más opción él que hacer esto y empieza a leer la Vida de Santos. Entonces ahí, a raíz de esa experiencia, él descubre esto que también es muy famoso en su vida, que dice, al leer la Vida de los Santos, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y entonces va a empezar su camino de conversión. Y entonces, como les decía, San Ignacio se dedicaba a leer libros de caballería antes, le gustaba mucho, pero él aquí va a nacer, por decirlo así, el discernimiento de los espíritus, porque él comienza a hacer esta comparación entre la lectura de santos y la lectura de caballería que él leía. Y dice él que cuando él leía libros de caballería, su espíritu se entusiasmaba, se inflamaba su corazón. Pero después su espíritu quedaba como triste, como vacío y como que sin ánimo, sin ganas. En cambio, dice él que cuando él leía la Vida de Santos, como que su corazón se punzaba, se remordía y así, pero después el alma quedaba en una gran paz y en una gran alegría. Entonces ahí él va a discernir como los espíritus, que hay un espíritu bueno, un espíritu malo, que aconseja el espíritu bueno y el espíritu malo. Entonces luego se cuenta de él que en una cuevita donde él escribió los ejercicios ignacianos y que también pues obviamente las reglas, era la misma Virgen María la que lo asistía. Entonces estas reglas son de muchísimo provecho para nuestras almas, pues si nosotros las ponemos en práctica, de verdad ayudan mucho, mucho al crecimiento espiritual y son como una herramienta. De hecho, muchos papas lo han elogiado, muchos santos también lo han reconocido, y de hecho, así aunque no lo han puesto textualmente los santos, ellos también las vivían, de hecho muchos, y entonces en la medida que vamos viendo cada una de ellas, nos iremos dando cuenta. Entonces, bueno, eso es como para hacer nada más una pequeña introducción, sus reglas que veremos de discernimiento de los espíritus. Él propone 14 reglas para este discernimiento de los espíritus. Entonces, él primero aclara que es necesario que en el alma se adviertan las mociones que actúan. Él llama mociones a todo lo que son sentimientos y la imaginación, o sea, como todo lo que pueda pasar en el alma de uno, todo lo que pueda pasar en mí. O sea, como que él dice que es necesario primero conocer que nosotros siempre vamos a estar, ¿no?, o aconsejados por el espíritu bueno o aconsejados por el espíritu malo. Por lo general dice que el hombre siempre, siempre va a estar acompañado de esto.
y que hay diversidad de, pues, de emociones, ¿no? Entonces es necesario advertirlas para saber cómo está siendo guiada mi vida. Entonces dice, es necesario saber cuáles son las buenas emociones o inspiraciones, ¿para qué? Para acogerlas. ¿Y cuáles son las malas? ¿Para qué? Para desecharlas. Entonces, así, cuando yo conozco cuáles son buenas, cuáles son de Dios, las acojo para mi provecho, me nutro de ellas. Y cuando yo conozco y discierno que no son de Dios, que vienen de mí mismo o del demonio y de por sí son malas, entonces, ¿qué hago? Como yo conozco lo malo, lo desecho. Entonces, eso es lo que él va a tratar en todas estas reglas. Entonces, empiezo con la primera regla. La primera regla, dice nuestro santo, dice, es en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo acostumbra hacerles ver placer en el pecado, de manera que nunca salgan de él. Entonces, esto explica, esta primera regla, lo que quiere explicar es que, ¿por qué los pecadores muy difícilmente salen de su pecado y por qué uno peca? Porque en el pecado el demonio pone placeres aparentes. Entonces, claro, dice Lacano, como que a estos que van de pecado mortal en pecado mortal, ¿cómo actúa el demonio? Poniéndoles placer, haciéndoles creer como que ahí está su gozo, su felicidad, y para que no salgan nunca. Entonces, haciéndoles imaginar como deleitación, haciéndoles imaginar paz, alegría, y que obviamente es una paz falsa, una paz que no es auténtica. Entonces, por eso, dice, ¿no? Como que esa es la forma de actuar de él, de poner, por decirlo así, consolación en el pecado, hacerlo deleitable. En cambio, dice San Ignacio de Loyola, el buen espíritu, o sea, el espíritu de Dios, acaba a actuar diciendo, poniendo en el corazón como esa contrición, ese punzando, ese haciendo como ese reclamo de conciencia, que muchas veces eso lo experimentamos nosotros, ¿no? Que, o los niños, cuando son pequeñitos, que nunca les enseñas que está mal tal cosa, pero ellos saben y por eso lo hacen a escondidas una cosa. Entonces, y también nosotros, cuando cometemos un pecado o hacemos algo, hay veces que el espíritu bueno, y por eso nos dice él así, triste, compunza, y es como un remordimiento por dentro, como no lo debes hacer, pero no. Ese, ahí es, dice San Ignacio de Loyola, es el espíritu bueno en estos que van de pecado mortal en pecado mortal. Acá está hablando de desconversión total, o sea, cómo actúa el mal espíritu y cómo actúa el buen espíritu. El mal espíritu en los que van de pecado mortal en pecado mortal va a actuar haciendo ver como bueno el pecado, como deleitable, apetitoso, y por eso dice, no, pero poniendo razones aparentes, o sea, como que no son verdaderas, no son auténticas. Así es como va a actuar él. En cambio, el buen espíritu, o sea, al contrario, va a remorder el alma, porque va a empezar como a punzar, porque como no encuentra forma, la forma que tiene el buen espíritu es de empezar a punzar por dentro, haciendo contristar el corazón, porque se está fallando y no se está yendo en el bien. Bueno, eso en cuanto a la primera regla. La segunda regla, dice San Ignacio de Loyola, la va a poner para aquellos que han empezado un camino de conversión y los que van intensamente, propone él en su libro, los que van intensamente purgando sus pecados y van avanzando más en el servicio del Señor nuestro Dios. Y ahí entramos nosotros, no más objetivamente, porque ya hemos empezado un camino de conversión y buscamos eso que Dios quiere. Entonces aquí va a poner otra vez, lo que Dios quiere, el espíritu bueno y el espíritu malo. El espíritu bueno va a animar en este camino de conversión, como a ir ensanchando el corazón por buscar más y cada vez entregar más, por luchar, por perseverar, por imitar a los santos, por hacer frente a las tentaciones, por luchar por la conversión, por las imperfecciones, por combatir el pecado. O sea, está como ese ánimo de querer seguir. En cambio, el espíritu malo, lo que va a hacer acá, los que van en este camino de conversión, es empezar a tristar, empezar a poner tristezas aparentes. Recuerden que siempre el demonio es el padre de la mentira. Entonces, siempre va a poner razones aparentes. Acá en la segunda regla también va a poner razones aparentes
para aquellos que van en camino de conversión, pero que es como para tristarlos, para hacerles como desanimar, desalentar. Entonces, si la persona se ha propuesto un camino de conversión, le va a poner a hacer tristar como que, pero mira lo que dejaste, pero mira los amigos, y mira que te divertías tanto, y mira que era mejor, así como ven en Egipto, ¿no? Cuando se dice que lloraban por las cebollas de Egipto, o sea, lloraban por una cosa que dejaron insignificante, Dios prometiéndoles la tierra de Israel. Ellos lloraban por una cosa que habían dejado, pensando que las cebollas de Egipto eran mejor que lo que Dios les prometía. Pero son razones aparentes y son falacias del demonio. Entonces, él acostumbra así, a ir como así, remordiendo, como que, pero mira, que no debería ser tan así, pero mira, los demás no lo hacen, y mira, tus amigos viven más felices que tú, pero tal vez no deberías exagerar tanto acá, y como que hacer eso, ¿no? O de una, digamos, alguien que haya decidido dejar una carrera porque le estaba haciendo mal a su alma, digámoslo así. Entonces el demonio vendrá con sus falacias a decir, pero mira, ya serías una profesional, mira lo que dejaste, mira que todo lo que tendrías. Y así va tristando el alma, con el propósito, obviamente, de desanimar. ¿Y qué quiere? Impedir que yo pase adelante. Entonces esa es la astucia del demonio, ¿no? O sea, que él no quiere, nunca va a querer que yo dé un paso adelante. Entonces la forma de no hacerme caminar es desanimarme, ponerme falsas razones para yo desanimar. La tercera regla de consolación, dice él, va a hablar acá sobre la consolación espiritual, y dice: llamo consolación a todo aquello que pasa interiormente en el alma, que hace que ésta se inflame en mayor amor por Dios su Creador. Entonces describe él, ¿no? Dice: asimismo, cuando lanza lágrimas motivas de amor por su Señor, o por el dolor de sus pecados, o por la pasión de Cristo, o de las cosas en orden a su servicio y alabanza. Entonces llamo por eso, dice como conclusión, consolación a todo aquello que causa aumento de esperanza, fe y caridad en toda alma. En conclusión, él está diciendo, no, todo, la consolación siempre viene de Dios. La consolación viene de Dios, y dice, la llamo consolación cuando ésta hace que el alma crezca en amor, en esperanza y caridad. Entonces, en fe, en esperanza y en caridad. Si esto, o sea, la cosa que viene a mi alma, la inspiración, el pensamiento, la imaginación que llegue a mi alma, me llevan a crecer en fe, en esperanza y en caridad, dice San Ignacio de Loyola, todo ello lo llamo consolación. Y viene el alma, dice acá, a inflamarse tanto, que no hay nada que la pueda sacar de este mundo, que no hay nada que la quiera sacar ni la vaya a distraer de ello, porque está con el Señor su Dios. E incluso, miren, acá hay algo muy importante que a veces no nos damos cuenta. Dios nos consuela muchas veces y, como les digo, no nos damos cuenta, ¿no? El llorar los pecados es una consolación de Dios. ¿Por qué? Porque el alma, después de llorar sus pecados, puede ver la misericordia de Dios y acogerse a su amor. Entonces, no siempre la consolación va a ser como que, ay, me siento muy bien y entonces tengo ganas de rezar todo el tiempo y amar y todo, y siento esto, me siento en las nubes caminando, mejor dicho, abrazado por Dios en sus brazos. Muchas veces, o sea, sí, pero otras veces también la consolación se presenta en el dolor, de que tú puedes llorar y decir, un Dios que tanto me ama y yo le he ofendido. El hecho de llorar los pecados o el llorar por la pasión de nuestro Señor también es una consolación, pero si se dan cuenta, es una consolación dolorosa, o sea, que duele al alma. Entonces, pero todo eso nos lleva a, ¿qué? A un crecimiento en amor, en fe y en esperanza. Entonces, eso hablando en cuanto a la consolación, que siempre también lo enseña el mismo San Ignacio, siempre proviene de Dios. Luego él continúa, la cuarta regla va a decir la desolación espiritual. Y dice él, llamo desolación a todo aquello que es contrario a la anterior regla. O sea, la desolación es contraria a la consolación. O sea, esta cuarta regla es contraria a la tercera. Entonces, dice él acá, la llamo así porque el alma entra en una oscuridad, en una turbación, una emoción a las cosas bajas y terrenas. Entonces, surgen muchas tentaciones y como una cierta indiferencia de Dios, su Creador, para el alma.
Entonces, la desolación está enseñando el Acano como nuestra vida en la tierra por lo general es una desolación más que una consolación, porque el alma debe probar su amor. Entonces el alma va a pasar por la oscuridad, por la turbación, por la tristeza, y dice él, no, como con cosas bajas, como separada de su creador. El solo hecho, y miren, él enseña acá algo muy importante, dice que el solo hecho de estar desterrados del cielo ya es una desolación. Entonces por eso él dice, no, como que la mayor parte de nuestra vida la pasamos en desolación. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar desterrados del cielo ya es una desolación en sí misma, y entonces hasta que no lleguemos al cielo estaremos, por decirlo así, desolados, a pesar de que, como les decía anteriormente, Dios nos consuela mucho en realidad. Entonces esta, después él más adelante nos va a enseñar cómo actuar tanto en la consolación como en la desolación. Acá sencillamente describe que el alma va a entrar en desolación y cómo diferenciar cuando estoy en consolación y en desolación. Entonces cuando estoy en consolación siempre va a ir el alma como queriendo estar más cerca de Dios, y en cambio en la desolación el alma va a sentirse lejos de Dios, va a estar como desterrada de Dios, y por lo general turbada, como en oscuridad, en desierto, en aridez, y como que el alma tiende, ¿no?, a las cosas bajas. Entonces puede tener como que, si antes en la consolación tenía uno muchas ganas de rezar, en la desolación no va a tener ni un tricito de ganas de rezar, simplemente lo entiendes por la razón, pero no vas a tener como ganas de rezar, o no va a hallar como esa misma alegría cuando la sentía al hacer un rosario, no la va a encontrar, la va a encontrar un poco más pesado o muy pesado también. Entonces él dice, no, así, y el alma va a pasar siempre por estos dos estados, consolación, desolación. Entonces, a continuación, en su quinta regla, él va a decir cómo tenemos que actuar en la desolación. Entonces, esto es muy clave y sirve mucho para la vida espiritual. Dice que en tiempo de desolación nunca, dice ahí, pero nunca se debe mudar. O sea, nunca se deben hacer cambios de los que yo ya hice. Nunca debe querer cambiar de propósitos, ni siquiera disminuir un poquito. Decir como, pero bueno, este propósito, pero le voy a quitar un poquito que me propuse en la consolación. Lo vi, Dios me pedía que yo rezara, voy a poner un ejemplo, que yo rezara el rosario de rodillas todos los días. Pero entonces cuando estoy en desolación digo, no, o sea, como esto me da tanto dolor, y no, yo creo que estoy exagerando, y como estoy en desolación entonces me voy a dar un consuelito yo mismo, y entonces nada más seguro Dios quiere que solo lo haga los viernes, o sea, igual voy a hacerlo de rodillas, pero solo lo hago los viernes. No, dice él acá, nunca, nunca se muda de los propósitos que se hizo, ni siquiera le quito, sino que se mantiene. Ahí hay que luchar en la desolación por mantener los propósitos, y nunca, por lo general, aconseja San Ignacio, nunca se toman decisiones en estado de desolación, porque en el estado de desolación, dice San Ignacio de Loyola, que es ahí cuando más aprovecha el mal espíritu para hablar. Entonces todo lo que se te venga al alma por lo general es aconsejado por el mal espíritu. Entonces si yo hago este cambio en mis decisiones, en mis propósitos, estoy siguiendo el consejo ¿de quién? No de Dios, sino del demonio. Entonces por eso dice él que es mejor ni siquiera hacer, o sea, ni pensarlo, por decir así, en hacer cambio, en mudar de los propósitos que se hizo, y tampoco en tomar decisiones, sino aquí es muy importante consultar. Si el alma está muy, muy desolada, es importante que no actúe, que rece, sí, pero que no tome decisiones, y más si son decisiones trascendentales para su vida, como el tema de la vocación, o el tema también de la misma, en cuanto a penitencias, la misma vida de oración, la vida de caridad. Entonces es importante que el alma aquí acuda como alguien, hable y pida consejo, porque como le digo, es como está el así, en la desolación está el demonio, digámoslo así, haciendo fiesta, todo alterado, y la única voz que puedes escuchar es la suya. Entonces, estando el alma así, no puede tomar decisiones. Y también él pone un pequeño ejemplo que podemos ver, es cuando uno quiere tomar una decisión. Imagínense ustedes en su habitación queriendo tomar una decisión muy importante para sus vidas,
y no sé, tienen 20 hijos, pónganse así el ejemplo, que hay unos 20 hijos, y todos los niños empiezan a gritar, a saltar, uno a llorar, uno a jalarle el cabello, otro a tirarle de la camisa y así. Creo que es imposible que ustedes puedan tomar una buena decisión ahí. Pues eso es lo que pasa en el alma, en la desolación. Entonces, por eso, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ustedes qué hacen? Sacan a los niños, los mandan a jugar, bueno, les dan ahí su comidita para que se vayan y estén quietecitos, y ya ustedes solos pueden sentarse y tomar la decisión. Entonces, así también en el alma, hay que esperar que todo pase, hay que esperar que el alma esté en paz para poder tomar decisiones y no cambiar de propósitos como nos enseña San Ignacio de Loyola. Él luego, sigue aconsejando qué hacer en tiempo de desolación, dice: además de que yo, o sea, además de que no mudo mis propósitos, no los cambio, vamos a hacer otra cosa que él llama el agere contra, que traduce, adquiere contra traduce, hacerle la contra, o sea, contra más, combatir esto, no solo resistir, porque en la quinta regla él nos llamaba a resistir, a permanecer, a que nada me tumbe lo que yo me he propuesto. Pero en la sexta él pone, dice, y más todavía, no solo resistir, sino contraatacar. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Dice, contraatacar. Entonces, sí, en la desolación me viene que nada, voy a rezar, me he propuesto rezar todos los días delante de Jesús sacramentado media hora. Y en la desolación me viene, no, pero qué pereza, estoy rezando y qué pereza seguir rezando y media hora y miro el reloj y ya han pasado 20 minutos y ya quiero irme, pero ya llevo mucho en 20 minutos y nada, y en cambio me siento fastidio en mi alma y nada, no siento nada y me quiero ir. Entonces dice San Ignacio, no solamente resistir y decir me quedo la media hora porque amo al Señor, dice no solo eso, auméntale un poquito más. Ah, sí, me quiero ir, bueno, me quedo 5 minutos más, 35 minutos, paso la media hora y 5 minutos más. Dice contraatacar, ese es el contraataque. De hecho, él también pone el ejemplo de ir con todo lo contrario. Dice que, por ejemplo, la tentación me venga y no voy a rezar, no quiero rezar y no quiero rezar y me da fastidio rezar. Bueno, te da fastidio rezar, voy a rezar el doble o voy a rezar con un amigo, voy a rezar con mi esposa, con mis hijos. Entonces dice hacer todo lo contrario. Ah, me estás diciendo no rezar, me está aconsejando el mal espíritu. Ah, sí, el demonio me está diciendo que no rece. Bueno, yo voy a rezar el doble ahora porque sé que me conviene más ahora, porque ahora este me está queriendo no hacer rezar porque me quiere hacer perder una gracia muy especial que Dios tiene para mí, pero yo no la voy a perder y voy a hacer todo lo contrario a lo que me está aconsejando el mal espíritu. Eso es, dice él, ¿no? Hacerle el agere contra. Y tenemos un ejemplo muy lindo, precioso, el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Ven que cuando él está rezando, él dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero está resistiendo y está ahí fuerte, rogando, rezando para que Dios le dé la gracia, Dios mismo le dé la gracia de poder permanecer fiel a su voluntad. Pero él hace más, miren, el agere contra que hace él, es decir, no solamente se quedan como que, si es posible, aparta de mí este cáliz, agere contra, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso dice que enseguida después se le apareció un ángel a consolarle. Pero es por este acto heroico que este había hecho, de hacer un poquito más. Otro ejemplo cuentan en la vida de un misionero, Natal Chabanet, que este misionero estaba pues en un lugar de los hurones, un lugar de indios evangelizando y todo. Él se había ofrecido y todo, tenía una consolación, mejor dicho, que quería hacer misión por todo el mundo. Y cuando lo mandan, dice que así literalmente su alma entró en una desolación terrible, terrible, que no, o sea, un día para él era una eternidad. No se aguantaba a los indígenas, no se aguantaba a los niños, el humo, los mosquitos, todo era un tormento para este pobre hombre. Entonces, de tal punto que él alguna vez llegó a exclamarle a su superior que él se sentía muy mal de estar ahí, porque él sentía que no estaba haciendo nada y que estaba perdiendo su alma incluso. Entonces, el superior de él describe cómo se encontraba él, ¿no? La desolación tan grande en la que estaba este santito Natal.
Y dice de él, ¿no? Como que nada, en nada haya contento. El pobre se había esforzado en aprender la lengua de los indígenas y llevaba muchos años y apenas creo que se había aprendido solo el saludo. Entonces el pobre estaba frustrado y todo así. Más sin embargo, este santico se pone a rezar muy, muy, muy intensamente, y rezando hace un acto totalmente heroico, que hace un voto de permanecer para siempre con esos indígenas. Aunque le molestaba todo, aunque no hallaba descanso en nada, él hace el propósito de quedarse para siempre con ellos. Pero, y entonces, después de esto, lo sacan de esa misión y lo mandan a una misión más difícil, y allá muere mártir. ¿Pero qué hizo? No solo resistió, sino contraatacó. ¿Cómo contraatacó? A pesar de que le costaba, le dijo a Dios, bueno, aunque me cueste, ahora no solamente te digo que me quedo, sino te prometo quedarme para siempre. Entonces, ven, es así como las almas generosas deben buscar resistir ante las tentaciones y confiar en nuestro Señor, ¿no? Y hacer este atio de contra. En la séptima regla, él va a hablar también, dice, como en la desolación, considerar cómo el Señor me ha dejado en prueba y que Dios está siempre con nosotros, pero Él me ha dejado en prueba para hacerme experimentar mi miseria y que sin Él yo no sería nada, pero su auxilio divino siempre está. Entonces acá es como una regla también de consolación, ¿no? De que el alma se haga consciente de, a pesar de todo lo que esté viviendo, de todo el abandono que pueda sentir, se haga y crea que Dios está con ella, que le ha dejado solamente de consolar, pero eso no quiere decir que Dios no esté, Dios está siempre con ella. Hay un sacerdote que explica justamente la presencia de Dios para con los hombres, y él enseña, dice que es imposible, imposible que Dios abandone un alma. Incluso el alma que está en el mayor mundo, en el mayor pecado, ni siquiera esa alma Dios la puede abandonar. Porque dice él que señal de esto es que todos nosotros, todos los hombres, necesitamos a Dios para vivir. Y el día que Dios nos deje por un segundo, ese es el día en que nosotros morimos y ya, mejor dicho, nos hemos perdido en... Pues si estamos mal, ¿no? Nos hemos perdido totalmente de su presencia. Pero después dice él que nunca, es imposible que Dios abandone el alma, porque el alma no podría seguir viviendo. Solo Dios es capaz de darnos vida y de mantenernos con vida. Entonces, si yo llego a sentir como que en la desolación Dios no está, pero no siento que Él está en el Santísimo, pero yo rezo y siento que no me escucha, pero es que tantas cosas que pasan y yo rezo y me va más mal, y en cambio a los que no se han convertido, a los que no han empezado un camino de conversión, veo que les va mejor. Desde que yo empecé este camino de conversión, siento que estoy más endeudado, o en mi familia hay más discordia, y entonces Dios, esto no puede provenir de Dios. Dice San Ignacio, ¿no? Dios siempre está, solo se ha alejado la consolación, que es una cosa de Dios, pero no es en sí mismo Dios. Dios siempre está ahí, Dios se queda ahí, y además se queda para darte toda la gracia para resistir a toda desolación, tentación que te mande. Y por eso dice San Pablo, que todo sucede para el bien de los que le aman. Entonces, ahorita, como un ejemplo clave, ahorita en nuestros tiempos, como dijo el Papa Francisco, pareciera que en este tiempo de la pandemia, la oscuridad hubiese cubierto toda la tierra. Y muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué hace Dios en medio de todo esto? ¿Y por qué Dios permite que, por ejemplo, que no tengamos misa, que se cierren las parroquias, que se cierren los seminarios, que se cierren las escuelas, que se cierren los hospitales, que muchos niños pobres se queden sin asistencia? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? Dice San Ignacio, Dios está ahí, solo nos ha llevado la consolación que es de Él, ni siquiera nos pertenece a nosotros, es un regalo que Dios nos da, pero Él está ahí. Entonces, ante esta pregunta que hoy el mundo se hace, ¿dónde está Dios? En lo más profundo de tu alma consolando, en lo más profundo de tu alma dándote ánimos, en lo más profundo de tu alma dándote vida, dando aliento. Está siempre ahí dándote gracia suficiente para resistir. Nosotras, por nuestra propia fuerzas,
No seríamos capaces de vivir esto así nada más como lo estamos viviendo. Solo la gracia de Dios puede mantener todavía hoy el mundo y toda la humanidad que aún se mantiene con esperanza, ¿no? Solamente Dios es el único capaz. Entonces, nada, en la desolación hay que considerar solamente como Dios te ha dejado a prueba, te ha probado, pero eso no quiere decir que te haya abandonado. Dios no te puede abandonar. De hecho, el santo cura de Ars dice, si conocieras lo hermosa que es un alma, te darías cuenta por qué Dios no puede vivir separado de ella. Dios nos ama tanto, dice el santo cura de Ars, nos ama así, pero tanto, 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 que si solamente fuese yo el único ser humano que existiera en la tierra, solo por mí crearía el cielo. Y se lo dijo un día así a Santa Catalina de Siena. Te amo tanto, hija mía, le decía, te amo tanto que si no existiera el cielo, lo crearía ahora solamente para ti. Entonces, ven, o sea, Dios siempre está ahí acompañando al alma, aunque el alma no esté en consolación, aunque esté desolada. Solamente es una probita que Dios te da, pero Dios siempre está ahí. Bueno, con esto terminamos la primera parte de las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola. Pidámosle a Nuestra Señora, ella que es la madre del discernimiento, como enseña San Luis María Griñón de Montfort, quien a ella se acoja siempre encontrará el espíritu de la verdad. Pidámosle a ella que nos enseñe a vivir en este amor, en esta verdad, y que ella custodie siempre sus almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.